Bienvenidos una vez más a vuestra escuela de bonsai. Hoy vamos a ver el riego, vamos a ver cómo regar, por qué regar, cuándo regar y cuánto tenemos que regar nuestra bonsai. Lo más importante es entender, en principio vamos a intentar entender por qué tenemos que regar, cómo funcionan las plantas. Para eso vamos a ver la siguiente animación donde seguro que os queda claro. Las plantas son autótrofas, lo que significa que producen sus propios alimentos. El proceso de elaboración de sus alimentos por parte de las plantas recibe el nombre de fotosíntesis, proceso que se realiza en las hojas y partes verdes de la planta. Las plantas absorben del suelo a través de sus raíces el agua y algunos minerales disueltos en ella. Esta agua y minerales son conducidos desde la raíz hasta las hojas. Las hojas toman el dióxido de carbono de su entorno a través de pequeñas aberturas llamadas estomas. En las hojas se encuentra una sustancia propia de las plantas de color verde que se llama clorofila. Que atrapa la energía luminosa que las plantas reciben del sol. Usando esta energía, el dióxido de carbono y el agua. Las plantas fabrican azúcares y almidones que serán sus propios alimentos. Y como residuo de la fotosíntesis, las plantas eliminan el oxígeno. ¿Os imagináis que nosotros pudiéramos fabricar nuestra propia comida, nuestro propio alimento? Yo, que ya estoy de buen año, acabaría como un foco. No, pero ese foco no. Foco como foca macho. Esa. Un punto en el que quiero hacer hincapié es la importancia de la calidad del agua de riego. Es importante que nos reguemos con aguas muy duras porque el agua muy dura lo que tiene son muchas sales disueltas, sobre todo cal. La cal lo que hace es obstruir los poros de las raíces que, como habéis visto en la animación, es quien bombea el agua hacia las hojas para hacer la fotosíntesis. Entonces, muchas veces nos encontramos con arce, sobre todo arce, que fijaos, este es el arce que teníamos en el invernaderito porque estaba recién trasplantado. ¿Veis que no tiene puntas quemadas ni nada? Eso es porque se riega con agua de calidad, con agua de osmosis en este caso, que tiene muy poquitas partículas disueltas. Entonces muchas veces nos encontramos en los arces que tienen las puntas quemadas o los filos de las hojas quemadas y pensamos que es porque se queman con el sol o con el viento, con el frío. La realidad de este problema es que estamos regando con agua de mala calidad. Al regar con agua de mala calidad, lo que pasa es que en el caso de los arces, las raíces tienen unos poros muy finitos por los que absorbe el agua. Entonces, al estar esos poros obstruidos y estar en una exposición al sol con un momento de mucha calor, la planta no tiene la capacidad suficiente para bombear agua desde la raíz, agua suficiente desde la raíz hasta la hoja, y por eso es por lo que el filo de la hoja empieza a quemarse y va retrocediendo. O sea, muchas veces pensamos que es un problema de cultivo, que en realidad es un problema de cultivo el riego, pero no es un problema de cultivo de ubicación, sino de riego. Fijaos, por ejemplo, en este caso. Yo creo que va a ser del riego. El riego va a ser. ¿Veis? Pues del riego va a ser. Una vez tenemos claro cómo funciona la alimentación de la planta y hemos explicado el tema de la calidad del agua, vamos a explicar cómo regar. Lo ideal siempre, la generalidad, es regar siempre desde arriba. O sea, con una lanza de riego fino, con una regadera de agujeritos finos, regar siempre la superficie del sustrato. Yo personalmente no recomiendo, y así me lo han enseñado a mí, que se riegue el tronco, que se rieguen las hojas durante el riego. Lo ideal es hacer el riego siempre desde arriba hasta que el agua salga abundantemente por los agujeros de drenaje. En el caso de árboles pequeños que tengan los sustratos muy agotados, lo que podemos hacer de vez en cuando, no siempre, es el riego por inmersión. Esto que nos explican muchas veces en las tiendas, en la floristería. ¿Veis? Lo metemos aquí, en el agua, que cubra por encima de la maceta. No sé si lo veis por ahí. Ahí, más o menos, ¿veis? Que está el agua por encima de la maceta, que cae sobre la tierra, hasta el tronco, no es ningún problema. Lo dejamos varios minutos o hasta que deje de
de hacer burbujitas, que se, supongo que ya es el, o supongo no, que ya es el momento en el que el árbol ha llenado los huecos de aire de agua. Entonces esto no es bueno que lo cojamos como rutina, porque las sales del árbol, las sales minerales, tienden a ir hacia arriba y nosotros necesitamos que esas sales estén abajo. Por eso siempre es importante regar desde arriba hacia abajo. Esto, cuando esté el árbol aquí ya 5 o 10 minutos, lo podéis sacar, lo dejáis que escurra bien, ya lo sacáis, lo ponéis en su sitio y ya está el árbol perfectamente regado. Los árboles grandes que por su tamaño no podamos regar por inmersión y que igualmente tengan los sustratos ya agotados o muy apelmazados, lo que hacemos es lo que se llama doble riego. Primero, regamos una vez por encima para que la tierra se moje un poco, veis que resbala un poco por fuera de la maceta, y cuando esa tierra ya haya empapado, entonces la película que tiene por encima, que forma una especie de costra, se vuelve permeable y el agua ya entra perfectamente. Entonces hacemos ya el segundo riego, que es más profundo. Ahí quizás sea buena idea dejar un poco más de espacio entre riego y riego, pero bueno, yo esto es para que quede claro como ejemplo. Primero un riego, que moje bien la capa superficial para que rompa esa pequeña costra y la haga permeable y empape, y luego ya hacemos el riego ya profuso. Una cosa que quería apuntar en este vídeo es en los riegos con pulverizadores. Las mochilas pulverizadoras normalmente no son aptas para riegos, se utilizan para tratamientos fitosanitarios, insecticidas, fungicidas, etcétera, pero no para regar, no son aptos para regar, porque como hemos dicho antes, tenemos que hacer los riegos que sean desde arriba y que el agua salga abundantemente por los agujeros de drenaje. Con un pulverizador tardaríamos horas en que un árbol con una maceta mediana, como puede ser este que estáis viendo ahora mismo, que tiene unos 50 centímetros de largo la maceta, tardaría muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo en ser regado con una mochila pulverizadora. La mochila lo que haría sería mojar la capa más superficial, pero difícilmente conseguiríamos que saliera por los agujeros de drenaje. Bueno, como he dicho antes, y voy a insistir mucho más, el riego ha de hacerse siempre desde arriba y hasta que el agua salga abundantemente por los agujeros de drenaje. Mirad, fijaos, esto es una maceta, un bonsai cualquiera. No, bueno, pues yo ahora lo riego desde arriba, sin miedo. Si el sustrato está bien drenado, no hay ningún tipo de problema. ¿Veis cómo sale el agua por los agujeros de drenaje? Bueno, pues así es como se riega un bonsai. Siempre que el sustrato tenga un buen drenaje, que el sustrato lo hablaremos en el próximo vídeo, no hay problema por regarlo abundantemente hasta que el agua salga por los agujeros de drenaje. La pregunta clave, ¿cuándo tengo que regar mi bonsai? Esa es la pregunta que todo el mundo se hace cuando se inicia en el bonsai, cuando adquiere un nuevo arbolito. ¿Cuándo riego mi bonsai? La respuesta mágica, o sea, que no tiene, es irrefutable, cuando el árbol lo necesite. Si riegas el árbol siempre que lo necesite, no vas a tener ningún tipo de problema, al menos con el riego. Esto es un poco cuestión de observación y de conocimiento. Aquí tienes que saber el árbol que tienes. Si es un árbol que necesita mucha agua, si es un árbol que está ahora mismo en pleno crecimiento, si está en desarrollo, si es un árbol formado, si es un árbol que está en formación. Todo eso lo tienes que valorar tú. Tú tienes que conocer a la planta y ser un buen observador. Cuando yo lo que hago con mis árboles que tienen un buen sustrato, tienen un sustrato drenante, que es en Akadama y Kiryu, el próximo vídeo será el sustrato y ya hablaremos de eso también. Tienen un buen drenaje. Entonces, como son tropicales el 99%, yo siempre que la capa superficial empieza a secarse, por ejemplo, este ficus que he regado antes por delante, para enseñar el riego, por detrás todavía está seco. Entonces, si os fijáis en la coloración del sustrato, aunque está ahí un poquillo gastado, mira, ¿veis cómo cambia de color? Que ahora se pone, que ahora cuando está mojado es cuando la calama y el kiryu se ponen más oscuros. Bueno, pues siempre que la capa superficial del sustrato empieza a secarse, es cuando lo riego hasta que el agua salga abundantemente por los agujeros de drenaje. Eso, repetirlo hasta la saciedad. El riego hasta que el agua salga abundantemente por los agujeros de drenaje. En el caso de los árboles de secano, en España tenemos los olivos, que son muy famosos. En Japón teníamos los pinos blancos, que son los pentafilas, los pinos de cinco agujas. Los pinos de cinco agujas, lo que hacíamos allí, que regábamos dos o tres veces al día, porque estábamos en pleno verano, el pino blanco se regaba igual que el resto de los árboles, pero se espaciaban los riegos. Quiero decir con esto que no por ser un árbol de secano hay que echarle poquita agua. Hay que echarle agua hasta que
salga abundantemente por los agujeros de drenaje, pero espaciando los riegos. En Japón, si regábamos todos los árboles 3 veces al día, el pino blanco lo regábamos 1 vez al día. O sea, eso quiero que quede claro. Árboles de secano no se le echa poquita agua, se le echa la misma agua, pero con menos frecuencia. Otra cosa que se aprendió en Japón por parte de todos los alumnos que allí fuimos es controlar el riego vigilando el sustrato. Cuando se forman líquenes, cuando se forma mucho musgo, que aquí muchas veces nos matamos por tener musgo y en Japón teníamos que quitarlo. Y sobre todo, que ya es el caso más flagrante, cuando se forman algas, que veis aquí en la foto un caso de alga en una maceta de un pequeño junípero en Japón, entonces ahí es cuando tenemos que vigilar los riegos. Ahí es cuando el árbol nos está indicando que nos estamos pasando del riego, pero mucho. En Japón lo vemos con el musgo. Aquí con el musgo se puede ver poco porque no tenemos tanta humedad ambiental, pero el alga es un indicador clarísimo de que nos estamos pasando con el riego. Y aquí en Cádiz, que es un clima que tenemos humedad, pero también tenemos viento seco, también he llegado a ver alga en algún árbol. Cuando he tenido que salir de viaje, he salido fuera por el motivo que sea, aquí a mi casa viene a regar mi hermano, viene a regar algún familiar o algún amigo. La forma, cuando vienen a regarme los árboles, gente que no tiene nada que ver con el bonsai, la forma de que no fallen nunca, y yo afortunadamente no he tenido nunca un problema, no es dejarle un programa de riego, sino decirle que se pasen por aquí todos los días, o incluso que se queden aquí, que se den una vuelta por los bonsai, y todo bonsai que tenga el sustrato que empieza a secarse, no que esté seco, sino que empieza a secarse por arriba, que lo rieguen hasta que el agua salga abundantemente por los agujeros de drenaje. De esta manera, no, a día de hoy todavía no he tenido ningún problema dejando a alguien aquí a cargo del riego. Otra cosa que aprendí en Japón sobre el riego, porque, bueno, uno va allí a aprender y muchas veces parece que sabemos muchas cosas, pero nos damos luego cuenta de que estamos equivocados en la mayoría, es cuando hacíamos la producción de esquejes, allí teníamos la producción de gardenias del maestro, y bueno, mi compañero y yo allí hicimos eso, lo que hayáis comprado el libro, lo podéis ver en el libro, que hacíamos esquejes de gardenia, de las kuchinashi, que lo llaman allí. Entonces, esas gardenias, cuando nosotros las esquejábamos y las metíamos solo en acalama, las metíamos en un invernadero, y el maestro nos decía que las regáramos siempre. Siempre que regáramos los demás árboles, teníamos que regar los esquejes, aunque el sustrato estuviera mojado, porque evidentemente es una planta que al no tener raíces no está consumiendo agua, no está trabajando. Pero había que regar el esqueje siempre que pasáramos por allí regando el resto de los árboles. Si pasábamos 3 veces al día, pues los esquejes igualmente se riegan 3 veces al día. No porque tengan el sustrato húmedo, hay que dejar de regarlo. Para los que tengáis un clima muy lluvioso o alguna época del año en el que tengáis una lluvia durante un tiempo muy prolongado y creáis que os puede perjudicar al árbol porque el sustrato esté un poco agotado o porque esté demasiado colmado de raíces, la solución que hacen en Japón es esto, es así de simple. Le pones un taco de madera, un ladrillo o algo a un lado de la maceta y eso hace que toda el agua salga por el agujero de drenaje que está en el lado opuesto, en el lado más bajo. Mucha gente piensa que la solución es meterlo en un invernadero o incluso cubrir el árbol con un plástico, pero vamos, de esta manera el agua sigue entrando, pero va saliendo muchísimo más rápido de lo que haría si el árbol estuviera en horizontal. Muchas veces, al regar en la misma base de la planta, en el mismo nevari de la planta, en la parte más próxima del tronco, lo que provocamos, que se ve mucho sobre todo en ficus, que yo aparte es lo que más tengo, provocamos lo que yo llamo el síndrome de la raíz vaga. La raíz se acomoda a que le echemos el agua justo encima y no crece. Eso, para árboles que estamos en formación, que tenemos en formación y que lo que queremos es que el nevari nos engrose y que las raíces se desarrollen, es un problema. Entonces la solución está en regar, o sea, no en regar menos, como se puede pensar, ¿no?, por lógica, sino en hacer el riego por todo lo que es el radio de la maceta, para que las raíces tengan que espabilarse un poco y buscar el agua. Otra solución, sobre todo, otra vez, y perdón que sea tan pesado, pero es que sabéis, lo que me conocéis, sabéis que los ficus son mi pasión, y los que no me conozcáis ya os aburriréis de ficus. Otra solución es poner las bolitas de abono siempre en el exterior más
alejados de la maceta. Yo los pongo siempre pegados al filo y muchas veces cuando levantamos la bola de abono vemos que todas las raíces están ahí, bueno, absorbiendo los nutrientes del abono, ¿no? En el caso del abono sólido, que ya lo veremos más adelante. O sea, ahora estamos con el riego, vamos a dar luego el sustrato y después vamos a dar el abonado y el trasplante. Entonces, síndrome de la raíz vaga, regar el árbol siempre encima. Un problema para árboles que queremos desarrollarle el nevari, pero nos viene muy bien para árboles grandes, sobre todo árboles grandes, en los que queremos que se mantenga el máximo tiempo posible dentro de esa maceta, dentro de ese sustrato. Ya veremos en el trasplante también, y en el... no, en el sustrato, no, en el trasplante ya veremos cómo también podemos ahorrar el dinero haciendo las cosas bien. Muchas veces es mejor, como dicen los anuncios, ¿no? Lo caro sale barato o lo barato al final sale caro. Las dos versiones son perfectamente válidas. Entonces, si queremos desarrollar el nevari, vamos a intentar regar, sin mojar al gato, vamos a intentar regar siempre por el, vamos a decirle, por el extrarradio, ¿no? Por la parte más alejada. Si queremos que el árbol se mantenga la mayor cantidad de años posible dentro de la misma maceta, por lo engorroso del trasplante y por el precio del sustrato, pues vamos a regar siempre la base del árbol para que no, bueno, para que se vaya alimentando con el mínimo de raíces posible. Eso es algo que nosotros podemos controlar perfectamente y con lo que en realidad arriesgamos muy poco, porque no dejamos de regar, ni regamos menos, sino que regamos un poco más alejado. Otra gran pregunta es si tenemos que regar nuestro árbol por la copa, en las hojas, lo que llamamos riegos foliares. La respuesta la tenéis básicamente en el vídeo anterior. Si nosotros tenemos nuestro árbol en el exterior, donde le llueve, le da, o sea, percibe la humedad ambiental, e incluso por las mañanas, algunas mañanas que aquí en Cádiz nos levantamos muchas veces con las calles que parece que ha llovido, del relente que tenemos, es absolutamente prescindible el riego foliar. Yo no lo recomiendo, yo personalmente no lo recomiendo, incluso en una ubicación donde el árbol esté muy ventilado, como aquí mismo, que veis que le está dando el sol, yo no recomiendo nunca que se moje las hojas ni que se moje el tronco, porque estamos obligando al árbol a que tenga más humedad de la que el ambiente le da, y lo que podemos, lo que vamos a conseguir o lo que podemos conseguir, que no es lo que queremos, es que le entre algún tipo de hongo al árbol y podemos encontrarnos con problemas. Así que vamos a intentar siempre hacer el riego solo en el sustrato y no regar ni el tronco ni las ramas. Esto también lo recalcaré cuando hablemos del trasplante, pero como estamos hablando del riego, voy a hacer que este pequeño inciso, esta tontería, porque es una tontería, aparezca en los dos vídeos, para que siempre lo tengáis en cuenta. El riego, por ejemplo, este árbol que está recién trasplantado, ¿no? Que llevará 3 semanas, porque hace 2 semanas lo vimos en el invernaderito que estaba defoliado entero, y fijaos cómo ha brotado. El riego, después del trasplante, tiene que hacerse no hasta que el agua salga por los agujeros de drenaje abundantemente, sino hasta que el agua salga limpia. O sea, nosotros vamos a empezar a regar con un, por ejemplo, como hemos visto antes con la alcachofa esta de mi regaderita, vamos a tener un riego continuo, constante, y vamos a ver que el agua va saliendo. El agua irá saliendo al principio con mucho polvillo de la calama, del kiriu, que sale disuelta en el agua. Pues no vamos a parar de echarle agua al árbol hasta que el agua salga totalmente limpia por el fondo, que eso es la señal inequívoca de que ya hemos lavado bien el sustrato. Una de las cosas que aprendí en Japón fue a cultivar mini bonsai y kusamono, que son las plantas de acento, los mini bonsai que llamamos mame también. Estos árboles, como veis aquí en la foto, se cultivan en sus propias macetas, pero sobre una bandeja donde hay arena de río, que es lo que regamos normalmente. O sea, nosotros durante las 3 veces al día, 2-3 veces al día que regábamos, lo que regábamos era la planta de acento en sí o el mini bonsai, y aparte mojábamos con mucha agua la bandeja. De esta forma, tanto los kusamono como los mini bonsai, por los agujeros de drenaje sacaban raíces y esas raíces enraizaban dentro de la arena. Si levantabas un bonsai, veías que tenía muchísimas raíces dentro de la arena. Esa era la forma de que el bonsai se mantuviera perfectamente hidratado, porque claro, ese bonsai 3 veces al día no era un riego suficiente, prácticamente tendríamos que estar con cuentagotas encima del árbol. Entonces, esa era la forma, ese es el truco, y eso lo podéis hacer vosotros en vuestras casas. Una bandeja siempre con drenaje para que no se encharque,
Y arena de río, una arena muy finita de las que podéis encontrar en cualquier tienda de animales para acuarios. Mirad en esta foto que salgo ya mirando a cámara. Y bueno, arena de río, arena de acuario, encima de una bandeja con drenaje y ahí encima ponéis los bonsai. Regáis los bonsai y dejáis que las raíces salgan por abajo y enraícen en la arena de río para que nunca tengan un problema de agua. Aparte de eso, lo regamos abundantemente tantas veces como regamos el resto de los bonsai. Bueno, pues segunda sección del preguntario, que la estrenábamos en el vídeo pasado, y empezamos. Hoy tengo un par de preguntitas también. Primero, buen día David, te escribo del sur de México, para ser exacto del estado de Tabasco. Aquí tenemos mucho calor todo el año, la temperatura más baja es de 15 grados y es muy raro. Mi pregunta sobre el riego es la siguiente, ¿cuál es la hora adecuada para regar nuestros bonsai? Claro, tomando en cuenta que el sol les da todo el día, la gran parte del día, o sea que tienen la ubicación en el exterior, lo que hablábamos en el anterior vídeo. Existe una leyenda urbana, que eso se lo escuchamos a las madres, a las abuelas, que dicen que no se pueden regar las plantas en las horas de máximo sol porque las raíces se cuecen. Es una leyenda urbana. O sea, una de las cosas que me sorprendió, hoy estoy siendo muy pesado con la historia de Japón, pero claro, yo es que la mayoría de lo que explico aquí es porque yo lo he aprendido allí. Tontería, ¿no? Fuimos allí para aprender. Entonces, yo cuando llegué allí, yo también había escuchado que no se podía regar los bonsai en horas de máximo sol, aquí hace mucha calor, que los tiestos están muy calientes, que las raíces se cuecen, etcétera. Bueno, pues al final cuando llegué a Japón, los mamen, incluso los chohin de árboles pequeñitos de arce burgeriano, de arce palmatum, de especies muy delicadas, llegué allí y me enseñaron a regarlo y lo regábamos incluso por encima de, o sea, incluso las hojas, porque no podía regarlo, no más que la tierra, sin pasar por encima de las hojas. Perdón, lo regábamos tres veces al día, por la mañana temprano, al mediodía con la máxima calor que podíamos tener allí, que era muchísima, y luego a última hora de la tarde lo volvíamos a regar y ya durante toda la noche se mantenía. Entonces, puedes regar tu bonsai a la hora que tú quieras, no tengas miedo porque el bonsai no se te va a quemar, las raíces no se van a cocer y no le va a pasar absolutamente nada, al contrario. Si tú riegas en las horas de máxima calor, lo que estás haciendo es refrescar el sustrato. Si te da miedo, en el caso de que te dé miedo, lo que puedes hacer, que hace mucha gente, es refrescarla, o mojas primero la maceta por fuera, que lo que hace es bajarle la temperatura al sustrato, y luego riegas por dentro, que igualmente le restas temperatura al sustrato. Estás refrescando e hidratando. O sea que, al contrario de lo que pueda parecer, es muy bueno regar el árbol cuando más lo necesita. De antemano, muchas gracias. Tengo planes para ir a Japón a la escuela del maestro Fujikawa el próximo año. ¿En qué mes me recomiendas ir? Un cordial saludo, Víctor Valenzuela Arreola, de Tabasco, de México, tierra de ahuehuetes y amates, que es una especie de ciclo. Bueno, lo de irte a Japón me parece estupendo. Yo, sinceramente, aprendí mucho más allí en un día, que lo tengo en el libro escrito también, mucho más en un día allí que un año en España en una asociación donde todo el mundo un poco, y con todos mis respetos a las asociaciones y a la gente que se informa, pero bueno, muchas veces conjeturamos y entramos en grupos de amigos que preguntamos qué tal, y todo el mundo dice lo que opina. Entonces, irte a Japón, el maestro, en Japón llevan 2000 años haciendo esto, el maestro te va a decir las cosas como se hacen, por qué se hacen, y de la misma forma que yo intento explicarlo, vas a aprender el cómo funcionan las cosas, cómo funcionan las plantas, por qué la ubicación en el exterior, por qué tienes que regar la planta, todo, de lo más básico, incluso de cómo coger un bonsai, vas a aprenderlo. Un bonsai grande, te van a enseñar cómo tienes que cogerlo para no lastimarte la espalda, lo que sea. Irte a Japón, yo, bajo mi punto de vista, es lo mejor que puedes hacer. Japón es la meca del bonsai. Entonces, primero, enhorabuena. Si en la escuela del maestro Fujikawa es Koukaen, la que tiene, donde está estudiando Biorbala, que sepas que yo personalmente soy un seguidor de ese canal de YouTube y creo que es lo mejorcito que hay en Internet. ¿En qué mes te recomiendo que vayas? Yo fui en mayo. Yo estuve allí en mayo, junio, julio, agosto. Mi maestro un día me preguntó que por qué había ido en esa fecha. Yo le comenté que bueno, que fue prácticamente un impulso, pedí una excedencia del trabajo, cogí mis cosas, me fui a Japón. Él me dijo que la mejor época para ir a Japón es otoño, porque dice que en otoño puedes hacer todas las técnicas de bonsai. Ahí en otoño puedes aprenderlo todo.
Si te interesa aprenderlo todo, todo, o sea, todo, aprender todo lo que puedas y aprovechar el máximo tu tiempo allí, porque claro, también es un dinero, o sea, ahí aprovechamos, rentabilizamos, tú aprovechas tu tiempo y tu dinero lo mejor que puedas, la vida es corta. Entonces, yo te recomendaría, por lo que me dijo mi maestro, que fueras en otoño, que en otoño puedas hacer todo, vas a ver todas las técnicas, incluso trasplantes, que yo no los vi. Si lo que quieres es participar en la Kokufu Bonsai Ten, ve enero, febrero, marzo, por ejemplo, que en febrero se celebra y puedes ir a varias exposiciones importantes y, bueno, formarías parte de la organización, en el sentido de que irías con tu escuela, llevarías tus árboles, lo prepararías incluso la maceta, el sustrato un poco, trabajarías en esos árboles que luego se van a exponer en la Kokufu Bonsai Ten. Depende un poco de tus intereses. Si quieres ver cómo funcionan las exposiciones de bonsai en Japón, vas a ir en febrero a la mejor exposición del mundo. Si lo que quieres es aprovechar tu tiempo y aprender el máximo posible, según mi maestro, deberías ir en otoño. Cualquier duda que te haya quedado, cualquier pregunta, no dudes en mandarme otro mensaje. Y pasamos al siguiente correo electrónico, que dice: hola David, me alegra mucho que hayas tenido la amabilidad de poner a las órdenes tus conocimientos en el arte del bonsai para nosotros los novatos. Gracias. No tendría sentido si no lo viera nadie. Tengo un ficus benjamina, me lo encontré, lo vemos aquí en la foto, el ficus. Bueno, primero decirte que este ficus que estamos viendo en la foto no es un ficus benjamina, es un ficus microcarpa variedad retusa, es el que más se comercializa. Tengo un ficus benjamina, que es retusa, que me lo encontré solo en un tronco y le he dejado crecer un brote, pero no sé qué hacer para que me engorden las ramas y mejorar el nevari. ¿Me podrías ayudar con tus sugerencias? Te copio fotografías, muchas gracias. Saludos, Josué Arévalo, Guatemala, tierra de Campeche y Jacaranda. Mira, vamos a ver, tu árbol, yo sinceramente veo que lo estás haciendo muy bien, porque le has dado, si lo que quieres hacer un árbol, un moyogi, un vertical informal, que ya veremos en su día también los diseños, ya tienes el tema de las directrices, tienes ya las curvas, las ramas de acero de las curvas, o sea, hasta ahí, bien. Lo que yo haría si tú, para engordar el tronco, para engordar la rama y para mejorar el nevari, es una rama de sacrificio. Mira, verás qué fácil. Déjame un segundito que apago el ordenador. Ahí. Mira, lo tengo aquí mismo. Esto no está preparado. Aquí. Mira, este es un arce palmatum, el regalo de un amigo. ¿Ves? El arce palmatum, a ver cuál es el frente. Está dando la espalda. Este es el frente del árbol. Perdonad las malas hierbas, pero tengo que ponerme con todo un poco. Este es el frente del árbol. Este árbol en realidad acaba aquí. Este árbol acaba aquí. Esta parte de aquí la acodaré o haré un esqueje o algo. Esto lo aprovecharé para otros menesteres, pero bueno. El árbol acaba aquí. Entonces, esto es lo que llamamos una rama de sacrificio. Esta rama de sacrificio lo que nos ayuda es que el árbol engorde y que el nevari se haga más cónico, que adquiera conicidad. Aparte, si os fijáis, como he hecho en otras ocasiones, los que conozcáis mi foro, mis trabajos, plantar el árbol en una maceta muy baja lo que va a hacer es que el nevari se desarrolle de una forma radial y haga un nevari plano y muy potente. Si además tenemos la rama de sacrificio, el nevari se va a ensanchar, el tronco va a engordar, vamos a ganar en conicidad y bueno, o sea, hasta ahí queda claro. El problema son las ramas van a seguir siendo finas. Con las ramas, al igual que con el ápice, podemos hacer ramas de sacrificio, podemos dejar un brote largo que tire, y va engordando las ramas, el tronco y el nevari. Y esa es la forma de que tu ficus, porque además es un ficus, los ficus son rapidísimos, y además estás en Guatemala, que tiene un clima magnífico, esta es la forma de que tu ficus se desarrolle de una manera espectacular. Además he visto que lo tienes plantado en un colador, que ya hablaremos del colador más adelante, que eso va a multiplicar por 5 la velocidad de crecimiento de tu árbol. Eso va a parecer que cuando tu árbol tenga 10 años va a parecer que tenga 50. O sea que muy bien, que yo te veo de verdad, que aunque tenga tus dudas o aunque tú creas que tienes dudas, te veo las ideas bastante claras, o sea que muy bien. Y nada, es un ficus, es Guatemala y lo llevas muy bien encauzado. Pues bueno, hasta aquí en la sección del preguntario de hoy. Si tenéis alguna pregunta, cualquier sugerencia que queráis hacerme, si
cualquier duda que os haya quedado de hoy. El siguiente vídeo va a ser el sustrato. Mandáis un correo electrónico aquí, info@davidcortizas.com, y estoy a vuestra disposición en mi servicio de atención al usuario por live chat en esta página, www.davidcortizas.com. Pues nada, hemos terminado hoy con el riego. Si os queda cualquier duda, no dudéis en preguntármelo, mandármelo. El próximo vídeo del sustrato, cualquier duda, cualquier cosa que queráis, me lo mandáis. Un abrazo y hasta el próximo vídeo. ¿Cómo regar y hasta cuánto? No, eso está mal. ¿Cuánto regar? ¿Cómo regar? Entonces, una cosa que quiero hacer, un punto en el que quiero hacer hincapié, tengo un pelo. Corta. Un punto en el que quiero hacer hincapié es la importancia. Es muy ridículo quedarte así mirando a...